patología ya muy frecuente. Es mucho más frecuente la colestasis. La colestasis tiene una incidencia de más o menos el 5-6%, mientras que el hígado graso del embarazo tiene una incidencia de 1 en 10.000 a 15.000 embarazos. Es una patología muy infrecuente. Pero es importante que la tengan ustedes en mente porque es una complicación fatídica que si no se diagnostica y no se actúa a tiempo, pues puede terminar en muerte fetal y el daño crónico, daño total para el hígado de esa materna. Es una patología que se presenta también como la colestasis en el tercer trimestre o en el periodo postparto. Esta entonces no consiste en alteración intrínseca de la función hepática, como si la colestasis. Esta se caracteriza es porque hay una infiltración grasa microvesicular de los hepatocitos, pero sin que se produzca ni inflamación ni necrosis, solamente infiltración grasa de los hepatocitos. Aunque su patogénesis es desconocida, lo que generalmente se tiene como hipótesis es que es una anormalidad en el metabolismo de los ácidos grasos fetales y que esos ácidos grasos fetales pasen a la sangre materna. Siguiente. Tiene una incidencia, como les decía, solamente de un caso entre 10.000 a 15.000 embarazos. La mortalidad materna y perinatal era muy, muy alta, pero con un diagnóstico temprano se ha logrado disminuir considerablemente, aproximadamente a un 20-25% de mortalidad, o un 18% la materna y un 23% la fetal. Siguiente. Se desarrolla más a menudo en la segunda mitad del embarazo, como habíamos dicho, después de la semana 27-28, en promedio hacia semana 36-37, y generalmente no se diagnostica en el posparto pero por falta de la clínica. Debemos hacer siempre diagnósticos diferenciales con la hepatitis fulminante viral, con hepatitis producida por drogas o falla hepática por drogas, con la colestasis intrahepática del embarazo o idiopática del embarazo, con síndrome de Leger, que es el típico también de medicamentos, y con el síndrome de Hell. O sea, ahí estaríamos atentos a un perfil toxémico, si está o no está hipertensa. Aquí, por ejemplo, en el caso de si hay o no hay signos de virosis, de fiebre, si la paciente dentro de la historia clínica ha consumido algún medicamento que lo podamos asociar con falla hepática. El acetaminofén, por ejemplo. Siguiente. Los factores de riesgo es, no existe una predisposición genética como si en la colestasis ni geográfica. Los estudios han revelado que las mujeres pueden tener una mutación genética que afecta su vía de oxidación mitocondrial de ácidos grasos. O sea, no, sí hay alteración genética, perdón, pero lo que no existe es predisposición geográfica o racial, lo que habíamos dicho que era más típico de ciertas regiones. Entonces, a nivel de la oxidación mitocondrial, ¿qué es el siguiente? Ya les muestro una tabla donde nos diagnostica cuáles son las enzimas que se pueden ver afectadas en esa oxidación de los ácidos grasos. Entonces, los factores de riesgo, las mujeres mayores, las primíparas, o sea, las edades extremas, igual que en la anterior. E igualmente la gestación múltiple, la preeclampsia, el feto masculino, el bajo peso materno y la historia de que ya haya tenido alteración hepática. Siguiente. Entonces, la mutación genética es una mutación recesiva en una enzima llamada 3-hidroxiaxil-CoA deshidrogenasa. Siguiente. Para todo el metabolismo de los ácidos grasos se necesitan 4 enzimas. Y esta tercera enzima es la que se ve alterada en el proceso de oxidación de los ácidos grasos de cadena larga para su adecuado metabolismo. Y no todas las mujeres que tengan esa mutación van a desarrollar la enfermedad hepática. O sea, sí hay unos factores externos que colaboran a que se presente o no la enfermedad. Y lo que sucede con esos ácidos grasos es que se acumulan en el hígado, infiltran toda la unidad hepática grasa, causando deterioro de la función y insuficiencia parcial. Siguiente.
Entonces, la mamá generalmente se presenta inicialmente asintomática. Se requiere un feto que por lo general es masculino, un feto homocigoto con gen recesivo que exprese la enfermedad, que sea incapaz por el déficit de esas enzimas de hacer la oxidación adecuada a nivel de los ácidos grasos. Esos ácidos grasos no oxidados se acumulan en el feto y pasan a la sangre, y ya estando en sangre pasan a nivel hepático e infiltran toda la estructura hepática. Siguiente. Los síntomas entonces son síntomas digestivos, náuseas, vómito, anorexia, dolor abdominal, ascitis, y cuando los son grados severos, ascitis ictericia. La paciente puede hacer por afectación hepática de todo el metabolismo de los carbohidratos y de la glucosa, puede hacer una diabetes insípida. Siguiente. Entonces, las comorbilidades o las afectaciones graves de esta enfermedad es que puede hacer insuficiencia renal hasta un 50%, encefalopatía hepática, o sea, igual que la cirrosis alcohólica o la cirrosis severas, encefalopatía hepática hasta un 60% de los pacientes, porque todas estas sustancias tóxicas pueden afectar también a la parte meningia, la parte encefálica. Y las pacientes pueden hacer una simulación de preeclampsia mostrándose hipertensas, con proteinuria, con edema, también por afectación a nivel hepático y renal. Siguiente. El diagnóstico entonces básicamente se hace con la clínica, y quien finalmente daría el diagnóstico certero pues es una biopsia hepática, pero generalmente pues nunca se llega hasta eso. Cuando se sospecha la patología, lo que se hace es manejar todo lo que es la parte de hidratación, la dieta, en ocasiones medicamentos y desembarazar. Siguiente. Los laboratorios que se harán son transaminasas, que generalmente están muy muy elevadas, bilirrubina que puede llegar a valores hasta de 5 miligramos, o sea, presentarse la paciente con ictericia, leucocitosis, neutrofilia, trombocitopenia por la parte de afección hepática. Como dijimos, puede haber signos incluso de hipoglicemia, amoníaco elevado, signos de coagulopatía y disfunción renal. O sea, prácticamente que si la enfermedad no se diagnostica adecuadamente, puede llevar también a una falla multiorgánica. Siguiente. La tomografía puede ser un buen indicio porque va a presentar imágenes de baja densidad que puede indicarnos que hay disfunción de la unidad funcional del hígado. La ecografía no nos ayuda en nada, no nos va a dar ningún tipo de diagnóstico, y el diagnóstico definitivo, como les dije, es la biopsia. Siguiente. ¿Qué se debe hacer? Hospitalizar inmediatamente, hacer un monitoreo fetal continuo por alta posibilidad de muerte fetal in útero, infusión de glucosa si hay hipoglicemia severa, y desembarazar es lo que tenemos que hacer inmediatamente en estos diagnósticos. El parto, inducirlo si preveemos que es un cuello maduro que nos puede dar posibilidad de tener parto antes de 24 horas. Pero si ya hay afección de alguno de los órganos, se debe hacer cesárea. Siguiente. El pronóstico, pues básicamente es siguiente. Si la función hepática, si se desembaraza y no ocurre ninguna eventualidad de órgano blanco, generalmente la función hepática se va a normalizar en el transcurso de una semana. La tasa de mortalidad, como habíamos dicho, puede llegar hasta un 18%. Las complicaciones solamente pues si se afecta la parte renal o la parte hepática severa o pulmonar. La mortalidad perinatal no es alta, excepto que ya porque haya que desembarazar en estado de prematurez, pues ya la prematurez puede dar una posibilidad de alta morbilidad. Las madres con hígado graso del embarazo requieren una evaluación para definir básicamente cuál afección es la que tiene, porque estas son mujeres que van a tener a futuro alteraciones hepáticas severas. Entonces, básicamente lo que se recomienda es que estas pacientes entren después en vigilancia por el hepatólogo o por gastroenterólogo. Y la recurrencia del hígado graso pues es muy raro, o sea, no significa que una mujer por haber hecho hígado graso en un primer embarazo
vaya a hacerla nuevamente en el siguiente embarazo. Siguiente. Ya habíamos hablado de la mortalidad, que básicamente se asocia a mortalidad materna, complicaciones maternas, a sepsis, insuficiencia renal, colapso circulatorio si hace toda la falla de coagulación, pancreatitis, hemorragia gastrointestinal. Y las pruebas, los pacientes que ya en el posparto son pacientes que van a tener alteración de sus pruebas hepáticas, pero que estas van a empezar a recuperar progresivamente. Siguiente. La memoria de la enfermedad o el manejo de la enfermedad básicamente consiste en desembarazar, como habíamos dicho, antes de que se presenten todas las complicaciones que habíamos mencionado. Siguiente. Las conclusiones. Es un trastorno potencialmente mortal, poco frecuente, de presentación en el tercer trimestre. El diagnóstico precoz, pues tendríamos que estar haciendo mucho diagnóstico diferencial para llegar a este que es finalmente como un diagnóstico de cuando ya la complicación hepática es muy severa, pues se convierte en un diagnóstico de descartes. Los diagnósticos diferenciales iniciales los tenemos que hacer con preeclampsia, con hepatitis viral, con colestasis del embarazo. Haríamos el diagnóstico si haciendo una historia clínica cuidadosa, con diagnósticos diferenciales, con laboratorios que nos soporten o que nos descarten. A eso se le suma un examen físico donde observamos el dolor en hipocondrio por la gran inflamación hepática, la ictericia, los laboratorios que nos demuestran unas enzimas hepáticas marcadamente elevadas. Por ejemplo, enzimas hepáticas marcadamente elevadas, pero la paciente está normotensa y con plaquetas normales. Entonces, más que pensar en un gel, uno tendría que inclinarse más por el lado de una afección del hígado propiamente. O lo que sí nos ayudaría mucho es que a esos laboratorios le podamos hacer el complemento con un TAC hepático, un TAC de abdomen que nos pueda mostrar las imágenes propiamente de infiltración grasa. Pues la biopsia, lo que habíamos dicho, sería el diagnóstico, el gold estándar, pero es una prueba que finalmente pues es muy difícil que, sobre todo en un embarazo cursando, vayamos a hacer una biopsia hepática. De pronto en una paciente que haya presentado el daño hepático y que a futuro tenga que seguir en estudio, pues sí, es una paciente candidata para que finalmente le confirmen el diagnóstico con una biopsia hepática. ¿Siguiente? Ok. Bueno, preguntas, doctores. ¿Alguna pregunta? Ah, pues es la paciente que usted le hace vigilancia. Me pregunta el doctor si qué paciente requiere estudios a futuro. Pues se supone que una paciente que haya alterado pruebas hepáticas en el embarazo es una paciente que se debe seguir en las semanas posteriores, y unas pruebas hepáticas que no reviertan, que no mejoren, que no lleguen a la normalidad, pues obviamente se supone que ya tiene un daño hepático establecido y entra en vigilancia con las especialistas que le corresponden. Joder.